Hola, Ricuras, ¿cómo están? Yo soy Kay Rique y bienvenidos a Mi Historia con un Infiel, esta sección que también nos encanta porque está llena de salsa y a nosotros nos encanta la salsa. Para los que no la conocen, aquí yo les cuento las historias de infidelidad que ustedes me mandan a este correo y también si es que están pasando por algo importante en este momento y quieren un consejito de las Ricuras. Antes de empezar, te invito a que me sigas en mis redes sociales para que no te pierdas del chismecito al instante. Y si eres nuevo o nuevo en este canal, te invito a suscribirte en el botoncito rojo de aquí abajito, que le piques a las notificaciones, pero aún así acuérdate que en este canal tenemos videos nuevos todos los miércoles de Kay Detective y de pronto los lunes o los viernes. Pero bueno, Ricuras, ya se la saben, tráiganse su bebida, su botanita, porque esta historia está potente. Esta es la historia de Gelatina. Ella nos cuenta que duró 3 años con una persona a la cual amó muchísimo. A este chico le vamos a poner Zángano. Y ella era la única que no veía las señales de toxicidad y violencia que había en esa relación. Los primeros meses de relación le encontró a el Zángano mensajes con sus exnovias. Y él, muy contento, muy quitado de la pena, invitándolas a salir. Y Gelatina así de, ah, bueno, mi madre. Y como Gelatina se enteró de todo esto, él le dijo, perdón, sí, ¿sabes qué? La estoy regando, pero me voy a poner las pilas. La terapeó diciendo que la quería, que no había pasado nada, que solamente eran tonteos por mensajes, nada de qué preocuparse, según él. Ella decidió dejarlo pasar y le dio otra oportunidad. Cuando cumplieron 1 año de relación, tuvieron un malentendido y el Zángano la terminó. Él juraba que ella lo engañaba con un mesero del restaurante donde ella trabajaba en ese entonces de hostess. Él vio una conversación que Gelatina tenía con este tipo y casualmente el último mensaje que le mandó fue como intentando llevarse de más. Y el Zángano se quedó con ese único mensaje y por eso decidió terminarla. O sea, él sí la terminó cuando vio eso, que para empezar, nada que ver. O sea, era un malentendido. Pero ella sí lo perdonó cuando él invitaba a su ex a salir. No lo sé, no me parece nada justo. Pero bueno, a fin de cuentas, Zánganos. Ella le demostró con pruebas que nada que ver, porque habló con el tipo de su trabajo y le preguntó que por qué le mandó eso. Y el tipo le respondió que era una broma. El Zángano le exigió que se saliera de ese trabajo. Solamente así podía seguir con ella. Y Gelatina le hizo caso. Se salió de trabajar de ahí. Un día iban en un Uber y ella estaba volteada hacia la ventana. Él se le acercó y ella, al darse la vuelta, sin querer le pegó con la mano. Él se enojó tanto que le dio un golpe con el puño cerrado en la cara. Ella empezó a llorar y a él le importó un carajo. Súper enojado le dijo al chofer del Uber que la llevara a su casa y él se bajó. Y aunque pasó esto, ella siguió con él. En varias ocasiones sufrió violencia sin querer darse cuenta que lo era. Muchas veces durmieron juntos y ella despertaba porque el man le daba muchos golpes y ya después decía que pues él estaba soñando y que ni cuenta se estaba dando. Y ella le creía. En fin, pasaron unas semanas y ella se dio cuenta de que estaba embarazada. Con un demonio lo que faltaba. Él nunca se quiso cuidar y los últimos 2 años terminaba en ella sin avisarle, lo cual claramente es abuso. A ella le habían dicho que tenía un problema de miomas, por eso ella se confió, pero llegó el día en el que se embarazó. Y este problema que ella tenía, él no lo sabía. O sea, no es como que él hiciera esto porque ella tenía ese problema, lo hacía porque él al principio se tomó bien la noticia de que iban a tener un bebé, se empezó a preocupar por el dinero y empezó a trabajar más. Pero de pronto un día llega con Gelatina y le dice, ¿qué te parece la idea de dar en adopción a nuestro bebé? Gelatina se sacó muchísimo de onda y le dijo que no lo haría. La plática quedó ahí, él ya no le dijo nada más, pero ella se quedó pues muy triste por ese comentario. Al mes le dieron la noticia de que su embarazo era de alto riesgo y necesitaba guardar reposo absoluto. Él se ofreció a cuidarla en su casa porque la mamá de Gelatina trabaja todo el día y de todas maneras su mamá no fue mucho de cuidarla. Le tomó la palabra al Zángano, se fue a vivir a su casa y al principio todo iba bien, pero pasó otro mes y él empezó a salir muy seguido con sus amigos
hijos y la dejaba sola. Eso a ella la ponía muy triste, se ponía a llorar muchísimo. Y pues ya cuando pasaron 7 meses pasó el riesgo y ella le pide al zángano que la acompañe a una cita con su ginecólogo. Él le respondió que tenía un asunto importante, pero que si se cancelaba, la llevaba. Ese día Gelatina revisó el celular del zángano y vio una conversación que él tenía con una chica de su trabajo. Él es entrenador en un gimnasio de box. La conversación decía que la chica quería verlo a la misma hora que era la cita de Gelatina con su ginecólogo. Y pues ahí se dio cuenta cuál era ese asunto tan importante por el cual probablemente no la podía llevar a su cita. Evidentemente ella se puso muy mal y lo enfrentó. Él la tachó de loca y la corrió de su casa embarazada y toda la cosa. En ese momento salió, pero se fue a su cita con el gine y saliendo de ahí regresó a la casa del zángano por sus cosas y se fue a casa de su mamá. Él la buscó una semana después y le pidió salir con ella. Ella aceptó porque pensó que podrían arreglar las cosas. Ella siempre quiso formar una familia y le estaba doliendo mucho cómo él la estaba tratando. Salió con él y todo parecía ir muy bien. Duraron así aproximadamente 2 meses. Se veían todos los fines de semana hasta que dio a luz. Nadie podía cuidarla, así que él le sugirió que se fuera a su casa otra vez. Ella aceptó y fue lo peor que pudo haber hecho. Gelatina tuvo cesárea y nunca recibió ningún tipo de ayuda del zángano. Y eso no es todo, él se salía todas las noches y regresaba como hasta las 6 de la mañana. Ella descubrió que él estaba en malos pasos, andaba consumiendo cosas no muy buenas. Al darse cuenta de esto, aparte se sentía sola, su bebé entró en depresión. Los papás de zángano la apoyaban mucho, pero ellos trabajaban todo el día. O sea, ella prácticamente estaba todo el día sola, cuidando de sí misma, recién operada. Pasaron 3 meses así y ella ya estaba harta de eso. Revisó de nuevo el celular del zángano y se quería morir por lo que encontró. Prácticamente estaba en otra relación con otra chica. Y él le dijo a esta otra chica que entre Gelatina y él no había absolutamente nada desde que se enteró que ella estaba embarazada, pero que la tenía viviendo en su casa mientras ella encontraba un lugar a donde irse a vivir con su hija. Gelatina le contó todo esto a los papás del zángano y él, súper enojado porque lo acusaron, le dijo un montón de cosas y la corrió de su casa. Sus papás se enojaron muchísimo con él y lo corrieron de su casa. Él se fue durante 15 días, pero después llegó todo este rollo de la pandemia, cuarentena y así, y le pidieron que regresara. Él regresó, pero no pasó ni un solo día en el que no le pidiera a Gelatina que se fuera. Ella se hartó de esa situación y se regresó a casa de su mamá. Ahora su bebé tiene 9 meses y el zángano jamás pregunta por ella. Solo le manda dinero y los papás del zángano la invitan a salir los fines de semana. Él la volvió a buscar y tuvieron el deli-deli durante varias semanas más con protección, claro, ya. Y pues ella todavía sintiendo cosas por él. Hace 2 semanas de la nada, el zángano la empezó a ignorar y eso la tiene bastante mal, pero está decidida a terminar de una vez con eso. Se dio cuenta que solamente la usa y cuando se aburre, le deja de hablar. Y por cierto, la chica que tenía una relación con el zángano le dejó de hablar. Y él nunca paró de ofender a Gelatina por eso. Él la culpa, le dice que ella fue la que arruinó su relación con la otra chica, que él estaba muy a gusto con ella y que ella tenía todo lo que Gelatina no. No lo puedo creer. Un día el zángano le robó su celular a Gelatina y le borró todas las cosas que tenía para que ella no tuviera pruebas. Pero Gelatina, muy inteligentemente, ella respaldó algunas capturas de las pláticas que él tenía con la otra chica y de las pláticas que tenían entre ellos, para que estuviera ahí la manera en la que él le hablaba, por si acaso algún día las necesita, ¿no? Y pues esta fue su historia con un infiel. Ella espera que con este ejemplo muchas salgan de este círculo vicioso, que no se detengan por un bebé y se retiren a tiempo, no como ella. Ay, no, pues qué fuerte, la verdad. Es que yo cada que estaba contando quería decir cosas, me enojaba. Ustedes ya saben cómo soy yo. Ahora, que para mí lo principal que me hizo como ruido es que el man pues está consumiendo cosas que pues no. Entonces creo yo que no se puede tener una relación con alguien que sea adicto a alguna sustancia. No se puede. Lo mejor para ti, para tu salud mental, es alejarte. Porque mientras ellos se hunden, si tú estás con ellos, te llevan con ellos, te hundes con ellos. Y pues no, eso no está nada cool. Sé que es muy difícil
salir de una relación así, y más cuando ya hay un bebé de por medio, cuando tú ya te imaginaste una familia con él, un futuro con él. Siempre una cree que las cosas pueden mejorar, tienes esa esperancita de que todo va a cambiar, que todo va a ser como antes, como al inicio, que todo puede ser mejor, pero hay muchas veces que hay que darnos cuenta y aceptar que no va a ser mejor y que al contrario todo va a empeorar hasta que caigas a un hoyo donde te va a ser muy difícil salir. O sea, sí se puede, pero va a ser más difícil que si te vas cuanto antes. Pero bueno, ricuras, espero que les haya gustado muchísimo esta historia, les haya servido. Les pido por favor que le dejen un consejito, un mensajito bonito de apoyo a Gelatina, porque acuérdense que en este momento todavía está pasando por todo esto. Entonces recuerden que aquí empoderamos a todas, y sus mensajitos, les juro que a las chicas de las historias les sirven muchísimo. Se sienten así de que abrazadas, acompañadas, y ese es el propósito de estos videos. Y pues nada, no olviden dejar su like si les gustó, suscribirse si es que no lo han hecho. Les mando un besotote, ya saben que las y los amo demasiado. Cuídense mucho y nosotros nos vemos en el próximo video. Bye.